Club Deportivo Leganés en la sexta jornada de liga ante el Peñaspor por 3-1 y con este triunfo el equipo de Asier Garitano cumple un año entero sin perder en Butarque. Víctor Marín, buenas tardes. Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Para nada, ni mucho menos. Muy buenas tardes a todos. Se dice pronto un año ganando, bueno, no ganando, sino sin perder en Butarque. Y este Estrella Dani, que poquito a poco va cogiendo ritmo, forma, ya mereció en partidos anteriores llevarse mejores resultados, pero en la mañana del domingo lo demostró ante el Peñaspor. Es un equipo que va a dar mucha guerra en este grupo 2 de Segunda División B. Y bueno, ya vislumbramos por ahí una de las novedades de este partido. Así, ¿verdad? Es, gracias al patrocinio de CityCar Sur, podemos ver cómo en el fondo visitante lucía una pancarta que aquí se ve sensacionalmente. Esto es Butarque y aquí solo juega el Lega. El equipo de Pinero, bueno, pues impulsado por esta motivación extra, consiguió esos 3 puntos que le sitúan ahora mismo en séptima posición, a 3 del líder. Hay 7 equipos que están, bueno, pues muy pegaditos. Y aquí vemos la jugada del partido sensacional. Eraso, que hizo un auténtico encuentro. Se salió el futbolista ex de Lezama con ese sombrero que hizo al último defensa de la Peñaspor, y con ese golpeo de balón sin que cayera al piso. Primer gol y un poquito más de tranquilidad, ¿no? Qué calidad técnica tiene Eraso, y era fundamental tener esa tranquilidad, porque si bien es cierto, el Leganés hemos visto que daba un palo. Yo creo que es de los equipos que, bueno, si no el que más, habría que medirlo en estadísticas, que más veces ha dado en el poste, y en esta ocasión qué bien lo hace Eraso. Lo hemos visto ahí también a cámara lenta, cómo controla ese balón, ese sombrerito, con una calidad técnica increíble, como comentábamos, y la cuela para adentro, 1-0, y era, como digo, muy importante adelantarse en el marcador para jugar con tranquilidad y tener oportunidades como otra, como esta, y como todas las que vinieron en una primera parte, Dani, en el que la Peñaspor poco pudo hacer ante el Vendaval Pepinero, ¿verdad? Así es, el Leganés en los primeros 45 minutos fue bastante superior, y quizás podía haber conseguido una renta mayor, luego... bueno, pues veremos más ocasiones antes del descanso. Sí, es verdad que en la segunda parte, en los primeros minutos de la reanudación, hubo algo más de incertidumbre porque el Peñaspor realizó los cambios, se fue un poquito más al ataque y bueno, aquí lo que comentábamos, algunas de esas jugadas antes del descanso que podían haber supuesto aún mayor tranquilidad, porque bueno, el partido en cualquier momento pues siempre se puede torcer, pero sí es verdad que el Leganés estuvo fino de cara al gol, porque bueno, se hablaba de que se marcaban más o menos goles en Butarque el domingo. Mira, siguieron, bueno, pues ese triunfo. Qué taconazo, de Eraso, qué exhibición dio en el partido. La verdad es que le salía todo, a Javi, y bueno. Álvaro García también muy participativo, no pudo, lo sigue partido a partido buscando, llegará seguro ese ojo gol. Ojo esta. Qué recorte sensacional, y con la derecha, otro poste. Todos los balones del poste. Si no recuerdo mal, esta es la última jugada de la primera mitad. Ya estamos en el segundo tiempo, y aquí vamos a ver también un Carlos Álvarez totalmente peleón, que buscaba de cualquier forma, bueno, pues marcar ese segundo que da tranquilidad. Pero aquí vamos a ver cómo la Peñaspor va a tener 3 oportunidades entre la reanudación, que bueno, va a poner un poco esa preocupación porque pudieran dar la sorpresa y empatar el encuentro, pero finalmente no eran muy peligrosas, no eran acciones excesivamente peligrosas. Ahora sí, si bien es cierto, yo creo que esta es la que más, esa internada por banda derecha, en la que acaba ese remate del jugador Navarro y no se fuera. Y primeros cambios de Leganés, una serie Garitano que también quería tener un poquito más el control del partido. El balón se retiraba a Velasco y entraba un centrocampista como Jorge Alonso, que también tuvo un par de ocasiones. Es muy peligroso este futbolista desde la frontal. Tiene un disparo increíble. Él ya lo advertía cuando fichó por el club, y ya lo empezó a demostrar en este partido, en el que bueno, pues, afortunadamente llegó esta jugada. Pase de Carlos Martínez y por encima Carlos Álvarez. Ahí es donde no perdona un killer, ¿eh? Ahí es donde el killer... donde tiene que hacerlo, donde, bueno, pues mejor se encuentra también un delantero, y afortunadamente pudo hacer el gol. Lo celebraba todo el equipo en una piña, que buenos recuerdos nos traen también este tipo de celebraciones en las que acuden todos los futbolistas como si de un equipo de jóvenes ilusionados pues se tratara, y la verdad es que mira qué bien la golpea. Y sí, una definición buenísima, y nos gusta todo, y le gusta a toda la afición, como bien dices, ver ese grupo unido. Y la verdad es que el partido se iba a complicar en una jugada pues un tanto desafortunada. Aquí una pequeña ocasión del Peñaspor,
llegaría todavía alguna más, fíjate, esta, mira, qué buen centro de Postigo. Y yo creo que Carlos Álvarez pensaba que estaría otro defensa marcándole, sí. Porque sí es verdad que era muy buen centro. Y aquí Eraso otra vez que a punto está de poner el tercero, lo pondría a la postre un poquito más tarde. Y comentamos, jugada desafortunada, buen, abre bien aquí el balón hacia el lateral del área, y ese balón que acaba pegando en Mantovani. Sí, acaba pegándose. Pero bueno, esto es el fútbol. No, totalmente, claro. Y lo importante es que el Leganés supo reaccionar, porque se podía haber puesto nervioso y no fue para nada esa situación. Y el Leganés, bueno, pues tenía ahora que mantener ese 2-1, y por qué no buscar el tercero. Eso es lo que quiso el equipo azulgrana, que se continuó con los cambios, salida de Carlos Martínez, entrada de Fer Ruiz, el equipo conseguía así tener un poquito más de oxígeno, y aquí nos van a perdonar, pero el tercer gol no lo conseguimos grabar por cuestiones técnicas, el gol de Eraso, ese 3-1, y luego llegó este cambio, Carlos Álvarez se retiraba y entraba John Pires, 3-1 en el marcador, y ya con el Leganés más tranquilo, porque parecía que los tres puntos no se iban a escapar de Butarque. No se escaparían, no, y el Leganés, como hemos comentado al principio, suma tres puntos muy valiosos y a mirar al futuro, Dani. Así es, próximo partido frente al Laudio, sábado a las 6. Claro, es importante reforzar eso. De aquí estamos para ganar, ¿no? Estábamos contentos, muy contentos de cómo estábamos compitiendo todos los partidos, pero se nos estaba quedando ahí, ¿no? Yo creo que habíamos merecido mucho más, y bueno, esto pues bueno, nos dará un poquito más de tranquilidad, pero estábamos contentos con lo que estábamos haciendo, pero estamos ganando, lo hemos conseguido y así mucho mejor para ellos. Hoy ha sido quizá el primer partido en el que no hemos visto ese Leganés que ha propuesto durante toda la temporada, que yo no sé si quizá ha sido por el terreno de juego. Voy a intentar hacer algo de fútbol en Butarque, era prácticamente imposible. Lo hemos intentado, ¿no? Yo creo que no hemos tenido una mala primera parte, seguramente hemos tenido opciones para haber hecho ese 2-0, que nos hubiera dado un poquito más de tranquilidad en la segunda parte. Venimos de competir, suele ocurrir, ¿no? De ir a Baracaldo, todo el mundo muy enchufado, ver el equipo líder, fuera, un gran campo. Luego, cuando juegas en casa contra el Peñascor, al día que habíamos ganado el partido antes de empezar, cuesta mucho. Y bueno, suele parar. Yo creo que el equipo ha estado bien. La primera parte nos ha faltado definido con ese 2-0, hemos tenido dos al palo, aparte del gol. Segunda parte, solo con 1-0, ellos siempre han estado muy metidos en los partidos, que yo los había visto, así ha sido, ¿no? A balón parado, en el juego directo, te pueden crear problemas. Hemos hecho el 2-0 y ahí por lo menos te vuelves otra vez a relajar, pensando que bueno, que ya le cogerías alguna situación de contraataque. Todo lo contrario, ¿no? Es un equipo que sigue a su ritmo, va ganando o perdiendo. Va 2-0, se meten en el partido con el 2-1. Y menos mal que hemos hecho el 3-1 muy, muy rápido, ¿no? Yo creo que ha sido merecido con ocasiones, con juego. Sí que es verdad que el campo, ya lo sabíamos, ¿no? Con tanta arena, pues no nos iba a ayudar, pero bueno, esperemos que vaya mejorando de aquí a 15 días y sí. ¿Pero le da miedo que el campo termine derivando en algo que impida desarrollar un poco ese fútbol? Miedo no. Espero que vaya mejor. Que vaya a jugar, porque nosotros la idea no cambiar de jugar. Nosotros en un juego directo tenemos muchos más problemas contra cualquier rival. Que nos pueda costar más, seguro, pero tenemos que llevar a eso, a intentar dominar el juego desde la posesión, a tener el balón, a intentar crearlo. Lógicamente, si el campo no está bien, la dificultad va a ser mayor, pero ahí sí que no podemos cambiar. A ver, el truco para marcar goles está en poner el brazo arriba. Y acá por estar atrás, lo digo, porque la exhibición en Estados Unidos ha sido espectacular, ¿no? Bueno, Javi tiene llegada desde el medio oeste, ¿no? Yo lo conozco mucho, del Atleti, le ha venido bien. En los tres goles había tenido otras situaciones para hacer gol, pero bueno, él tiene un centrocampista muy completo, ¿no? Abarca mucho, tiene mucho recorrido, ha salido en muchas situaciones. Bueno, para él también el hacer esos dos goles le dará un poquito de tranquilidad, pero tampoco es su virtud el hacer su... nos ayudará seguro, ¿eh? Hoy ha hecho dos, ¿no? Seguro que acaba la temporada con más goles, pero tiene otras cosas más importantes. ¿Te ha parecido durante algún momento de la primera parte que el partido podía ser más fácil de lo que finalmente ha sido? Lo ves desde fuera y da esa sensación, pero ese es el peligro, ¿no? De este equipo y con estos rivales que
bueno, que ellos no aprietan, no te aprietan mucho, te contagias en un ritmo un poco inferior al que nosotros deberíamos de jugar entre el rival y el campo, y en ese ritmo lento pues te pueden puedes tener muchos problemas contra un equipo como el Minnesota. Y vuelvo a decir, yo creo que la pena no haber hecho ese 2-0 en la primera parte, que nos hubiera dado más tranquilidad y seguramente jugar de otra forma en la segunda parte. Con 1-0 estás ahí, ¿no? En trabajante, en cualquier jugada, cualquiera te puede empatar, y los estados de ánimo en un partido cambian en relación a una jugada. Y juegas un poquito ahí, pues, pero el equipo estaba bien, hemos hecho el 2-0, pero ellos nos hacen el 2-1, otra vez problemas, ¿no? Que Javi ha hecho el tercero, y seguramente con un campo mejor en otras circunstancias hemos tenido opciones de contraataque bastante claras para haber aumentado el partido. Pero, estoy contento de cómo está afrontando el equipo los partidos y cómo está. Pero quizás ha habido un componente de relajación en el inicio, en la segunda parte. Bueno, después del 2-0 suele pasar, ¿no? No te ves que ellos no tengan mucha continuidad en ataque, no ves peligro, pero en cualquier situación te puede pasar, ¿no? Tenemos que aprender de esto, ¿no? Hay que darle más importancia a algunas cosas, lo haremos con ellos. Pero insisto que suele ser un poco normal, venimos de 6 jornadas compitiendo muy fuerte, la última jornada con Baracaldo, con menos puntos del que teníamos, pero al final es un partido, dices, no se te puede escapar, y ese no se te puede escapar, solamente se te vuelve. Esta semana va a entrar mejor el equipo, ¿no? Sin esa mochila de los 3 puntos que le hacía falta. Sí, bueno, un poquito hacia afuera, porque el equipo está entrenando muy bien, no tengo ninguna. Por eso me siento un poquito seguro, porque estamos compitiendo hasta la fecha. Pues yo creo que quitando Baracaldo, que fue un partido muy disputado y muy parejo, y que el empate fue justo, con todos los demás rivales, seguramente el de la mesa ha sido mejor, y tenemos, aún estando contentos con esos 10 puntos, seguro tenemos menos puntos de los que hemos merecido, pero bueno, hay que seguir, esto es claro. Se va llegando a la compensación que deseas para la plantilla, y ahora segunda vez que repites la alineación y los jugadores que llegaron más tarde parece que van intentando. Bueno, sí, es la segunda vez, bueno, menos Dani, ¿no? Que no lo llevé a Baracaldo, jugó Luis, que jugó un gran partido y el único cambio ha sido el de Dani. Ahora tenemos 7 partidos en el mes de octubre. Son muchos partidos con equipo de segunda vez. Veremos cómo lo afrontamos, pero seguro que vamos a dar entrada a gente, porque necesitamos lo mejor de cada uno, y además estoy muy contento por cómo entregan, no los que juegan, sino los que no juegan o los que no tienen la suerte ni digital, ¿no? Entonces, seguro que tenemos opciones para muchos jugadores este mes de octubre. ¿Todo más? Nada.